Estamos en el Chela, en Parque Patricios, y estamos aquí en el galpón principal. Estamos en medio de una especie de instalación semidocumental o casi ideológica, digamos. Pero hay una magia en el hacer las cosas, o sea, siempre cuando se ve algo que está hecho a mano, de forma artesanal, hay como, tiene una magia, tiene una carga. Y nos mueve a seguir haciéndolas, aunque sea en otro lugar, en otras circunstancias. De hecho, ya hay algunas que están como proyectadas. Es como que se empieza a reproducir un tipo de acumulación que tiene que ver con la forma también en que cómo se producen estas materias primas, ¿no? Ahí quería llegar. Estamos en un círculo de acción muy semejante todo el tiempo, y que el interés también es ver palabras nuevas que no conocemos, de cómo se dicen algunas cosas.